yo tengo en mi cabeza, entre ceja y ceja, que yo quiero lograr, con ayuda de todos ustedes, un hospital veterinario público. Qué interesante. Yo tengo, mira, eso en mi corazón, en mi cabeza, en, como dice mi mamá, entre ceja y ceja trae esta muchacha eso. Pero hay una ley que fue aprobada. 248-12, que dice que en cada municipio, en cada... en cada municipio debe sí, cada común cabecera, como exactamente, decía. Exactamente, debe de haber un albergue, debe de haber un hospital veterinario que las autoridades deben de vacunar, cuidar, salvaguardar los animales, no solamente domésticos, sino también los salvajes, porque tenemos animales salvajes, sí. La flora, la fauna, todo en común, porque no solamente el animal, sino también su área, ¿verdad? Mira tú, no estamos teniendo suerte de encontrar. Ellos se ponen por aquí, pero hoy parece que... Estamos temprano, exactamente. Estamos pero temprano. Vamos a ver si mientras damos la vuelta, exacto, ellos regresan. Exacto. Entonces, esa ley 248-12 que se aprobó cuando estaba un grupo de animalistas pues empujando para hacer lo posible, finalmente lo logran. Lo aplaudo el conjunto, pero ¿qué pasa? Como muchas de nuestras leyes, solo está ahí. ¿A quién le toca la responsabilidad? ¿Al gobierno central, o sea, al poder ejecutivo, o a las alcaldías? A las alcaldías. Ok. Eso es un papel entonces de las alcaldías. A las alcaldías. Cada alcaldía debería de ocuparse de lo que le corresponde en su sector. Y mira, esa es la realidad. Eso era lo que nos trae esta pandemia para aprender. Le digo, mira, desde mi punto de vista, la pandemia trae grandes enseñanzas, pero la principal es que el planeta no nos necesita, que nos está dando una alerta grande, tan grande que el mundo entero está paniqueado. Sí. El planeta no nos necesita. Tal vez algunos pensarán, pero tú estás loca. No, no estoy loca. Y vuelvo y lo digo, y si estoy loca, qué bueno. Qué bueno, porque entonces la cordura no me está haciendo sentido. Claro, porque si esto es estar loco, la cordura no me hace sentido. ¿Por qué no nos necesita el planeta? Porque puede eliminarnos, como ha eliminado grandes especies a través de los años de la historia, y sigue funcionando a su ritmo normal. La naturaleza no nos necesita. Nosotros necesitamos de la naturaleza, del agua, de la fertilidad de las tierras, de los frutos, de absolutamente todo. Pero a veces somos tan egoístas y diría yo hasta prepotentes, endiosados, que creemos que podemos hacerlo todo sin la naturaleza, que nos pertenece, y nada nos pertenece. Todo se nos fue dado y nada nos pertenece, y nadie nos debe nada, ni siquiera la naturaleza. Pero es tan benevolente en su actuar natural, como es la Madre Tierra, en su amor infinito, usted lo quiere llamar el amor de Dios, el amor del universo, de Jehová, no importa, a mí eso me es indiferente, que sigue dando frutos para que nosotros podamos sobrevivir, no, y podamos estar. Realmente nosotros, los humanos, nos hemos considerado en una etapa de que podemos más que la Tierra. Ajá. Podemos más que el mundo y somos capaces de transformarlo todo. No, pero eso es lo que creemos. Eso es lo que nos hemos creído. Exacto, eso es lo que nosotros... Y lamentablemente... Sí. El cuento que nos hicimos, pero entonces viene un pequeño virus, porque yo me imagino que el coronavirus tiene que ser una cosita chiquitica, diminuta, ¿verdad? Una cosita insignificante, ¿verdad? Algo casi imperceptible, porque... Tan imperceptible que puede estar aquí y ni cuenta nos damos. Eso mismo, nadie te puede decir que lo ha visto. Exacto. Y viene esta cosa imperceptible, este pequeño virus, y tiene al mundo paniqueado. Entonces digo, esta... Nos ha puesto de rodillas. Exactamente, esta es una gran enseñanza que nos está dando la pandemia. Mira, que todos somos uno. Ruth, y la naturaleza no necesita. Hoy nosotros anhelamos y deseamos el abrazo de un ser querido. A nuestros padres y a aquellos que tienen sus abuelos, como es el caso de nuestros hijos,
El hecho de tú no poder acercarte a ellos, sí, a darles un abrazo, no importa que sea un día festivo, de cumpleaños, de día de los padres, claro, día de las madres, ahí hemos empezado a comprender y a valorar, uh-huh, esa parte tan humana, humana, y que muchas veces no nos importaba. Claro, antes era un fastidio tal vez. No, ya yo llamé por teléfono y lo, ajá, felicité. Yo lo llamé ya. Ya. Ya, ahora, cónchale, qué ganas tengo de ver a papá, a mamá, al abuelo, no, a la abuela. Verlos y los abrazarlos. Ojos lagrimeando. Cuando se paran en la acera. Sí. Y los padres, o en un balcón, uh-huh, o en una distancia de una galería, sin poder acercarse. Sí. Sí, ya he vivido eso y al principio fue difícil. Yo te diría que traumático. Para mucha gente fue traumático. Sí, sí, muy traumático. Al mismo tiempo, también entiendo que este tema del coronavirus es una situación que si no ponemos de nuestra parte, si no nos hacemos responsables, entonces simplemente no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Cuál sería la solución? Para mí va a sonar muy cruel, me perdona. Sería la inmunidad. Sí. La autoinmunidad. Yo no soy médico, que me disculpen los médicos que estén viendo. Esto es una opinión muy particular. Lo digo porque, por ejemplo, en mi casa estuvo el coronavirus. Mi esposo lo tuvo. Increíblemente seguimos la vida normal, viviendo en la misma habitación, en la misma cama. La vida normal, seguimos, yo estaba completamente entregada de que si él le daba, me iba a dar a mí. ¿Y no te dio? No me dio. Ahora hay que evaluar. ¿Cuáles son esos factores que podríamos evaluar? Atención, médicos, bueno, lo repito, yo no soy médico, yo no soy científica, yo no soy nada. ¿Él es extranjero o es dominicano? Eres italiano, pero vive aquí, tiene más años que yo viviendo aquí. Sí, pero o sea que esos genes nuestros todavía son más fuertes. No obstante, hay que ver. ¿Cómo es nuestra comida? ¿Cómo es nuestra alimentación? Por ejemplo, yo soy de las que procuro cuidarme, comer muchas frutas, vegetales, verduras. Yo no como carnes. Respeto mucho por amor a los animales. ¿Eres vegana? No, yo soy vegetariana. Porque vegana es casi imposible. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tu cumpleaños. Ajá. Vamos a suponer que no estamos en coronavirus. Tu cumpleaños y dice, Ruth, mira, yo tengo un bicochito aquí que vamos a celebrar con mis amigos. Adivina qué tiene el bicocho. Leche o crema de leche, huevos o algo con huevo y leche. Algo. Entonces no es verdad que tú vas a decir, Fabio, Dios mío, necesito un pastel vegano. No, jamás. Yo me voy a comer el bicocho, feliz de la vida. Dime, yo no soy vegano y sin embargo no consumo bizcocho, o sea, dejé los dulces. ¿Qué ves? Cada uno en su tema. ¿Por amor a qué? Por amor a ti mismo, ¿verdad? Sí. Entonces cada uno en su tema. ¿Sabes qué? Vamos a seguir derecho porque los perros te están en el otro lado del parque. Está bien. Como está tempranito todavía. Entonces hay que ver cómo nos estamos cuidando. ¿Pero te gusta mucho la comida? O sea, buscar alimentos orgánicos o simplemente naturales. Buena pregunta. Tú sabes que yo busco los alimentos que estén más cercanos a donde yo vivo. Ok. Prefiero que sean orgánicos, pero hay veces que no es posible. Okay. Por ejemplo, hay frutas que la puedes pelar y el pesticida se queda en la cáscara. Okay. El oro plátano, así que le llaman ahora, ¿verdad? Sí. El oro plátano es una cosa que no importa si es orgánico o no. Eso es tan nuestro que crece donde quiera y no, y los vegetales tienen muchos pesticidas. Pero hay muchos que los puedes pelar en caso de que no lo consigas orgánico y te funcionan perfectamente. Ahora te voy a decir una cosa. Yo soy un endiablado con las frutas silvestres. Muy bien, bravo. O sea, eso para mí es orgánico. Es que es orgánico. Todo lo que se da. Ir a marotear. En un campo. Ah. Ir a marotear, yo me pongo de 7 años cuando me toca ir al campo a eso. Ay, Dios mío, eso es lo mejor. Y además cuando te toca. Tumbo mi mango. Que el campo es zapote. Cerquita de ti o de donde creciste. Ah, eso es lo más chulo. Así es. ¿Por qué? Porque eso es parte de ti realmente. Yo no estoy criticando que tal vez usted se quiere comer su manzana, su pera, su uva, su quesillo, que importada, que no lo haga. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que lo más favorable
en general es que consumamos lo local. Sí, los productos, lo nuestro. Las frutas criollas. Lo nuestro. ¿Cómo vamos a salir de este tema de la economía que está en este quiebre económico que nos deja la pandemia? Apoyando lo nuestro. Comprando lo nuestro. Lo único que yo entiendo que tal vez podamos pues abrir nuestro abanico de opciones es con los vinos. Ah. Ay, ya yo toqué un tema importante ahí. Con los vinos, ¿por qué? ¿Tú sabes cómo yo le llamé a este periodo? ¿Cómo? Coronavino. ¿Y vino por qué lo trajeron? Y gracias a Dios, yo digo que en base a esa receta, a mí el COVID no me ha dado. Ah, no, es que el vino lo cura todo. ¿Tú conoces? Tenemos que tener cuidado. ¿Tú sabes quién es Fracatiri? No. Ay, Fracatiri es un personaje de Santiago. Ajá. Que él dice que si el alcohol es lo que cura el COVID. El coronavirus, ajá. Él se lo toma. Claro, así lo cura por dentro también. Yo le dije, no, que a mí nadie me va a pegar el coronavirus. ¿Por qué no me lo va a pegar? Porque es que ustedes echan el alcohol así por fuera y la manito limpia. Y yo estoy dentro. Así lo cura por dentro, se pone el normal por afuera y por adentro. Pero ese Fracatiri con ese humor, como uno diría, de calle. Particular, ajá. Sí, muy particular. Se ha hecho un personaje y realmente tiene sus verdades. Bueno, en la zona azul del planeta es una zona donde la longevidad de las personas que ahí habitan es mucho mayor que las demás. Sí. Entonces, mirando unos documentales, me di cuenta algunos de sus secretos. Secreto 1, no comen carne. Secreto 2, pero longevidad en salud, ¿eh? Longevidad chuecos, sin memoria, no, es longevidad en salud. Fíjate, los orientales, en su mayoría son vegetarianos. En o sea, es vegetales lo que ellos más consumen. Exactamente, ciertos orientales, por dejar una un bueno, país no, tranquilo. No, nunca 100%. Hablando del coronavirus, para dejar un país tranquilo que ha sufrido mucho bullying en este 2020. Otra cosa, se toman al menos una copa de vino al día. Sí. Y vino tinto. Sí. Si tú buscas estudios científicos, dice que tú necesitas tomarte 7 botellas de vino al día para consumir el resveratrol suficiente que tú necesitas para mantenerte joven. Ese resveratrol, hay mucha gente que lo consume a través de pastillas. O sea, como un suplemento. Yo me tomo mi copita de vino, aunque no sea suficiente, mi copita de vino me basta. Pero ahora, en ese Blue Zone, a ver aquí, ¿qué hay? No. Eso es otra cosa. Yo cada bolsa que veo en la calle tengo que mirar. Porque para mí puede ser un animalito que es sano. Ah. Claro. En esa zona azul también toman siesta. Bueno. Comen sentados. O sea, no con esta pizza que llevamos nosotros todo el día. Es que hay que tener un espacio para comer. Pero hasta el médico te lo dice que cuando tú vas a comer te sientes. Sí. Ahora, confiésame, ¿tú no has comido corriendo en el carro muchas veces? Poco. Poco. Yo tengo un problema. Prefiero dilatar la hora de comer. A comer corriendo. Yo bueno. Me debo sentar a comer y luego mi descansito. Yo, hay 15, 20 minutos que no son negociables. De paz. No son negociables. E inclusive esa es mi famosa siesta. Muy bien. Porque, y la hago hasta en el una power silla. Nap. Hasta en una silla. Ay, pero qué envidia. Y esa me logra mantener altas horas de la noche despierto. Claro, porque es el power nap. Esa energía que me recupera. Exactamente. Y la siento. Importante. El día que no lo hago, tú me ves que ya temprano en la noche. Ajá. Empiezo a sentir como ese cansancio, ese deseo sí. De desconectar. Que te faltó algo. Me faltó realmente. Algo. Bueno, eso está en la zona azul, en la franja azul de alta longevidad del planeta. Si lo buscas, una copita de vino, dormir tus horas necesarias, tomar siesta, no comer carnes, o sea, sentarse para comer. Esa es la longevidad saludable. Lo de las carnes, tú sabes que tenemos un tema cultural. Y ajá. Sobre todo por los minerales. O sea, realmente esas energías uh-huh. Uno quiere adquirirlas a través de la carne. Uh-huh.
pero también el hecho de cómo comerte la carne y qué tipo de carne. Okay. Porque la muy grasosa, mal cocinada, tú sabes hacia dónde va. Pero esas proteínas, ajá, que se adquieren a través de la carne, al menos que tú no tengas un suplemento o una disciplina de otra índole, te van a hacer falta en tu organismo. Ahora yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes de dónde yo adquiero la proteína sin comer carne? Sí, mira uno aquí. Del mismo lugar que la adquiere la vaca, el caballo, el chivo. Es más, me voy más lejos. El elefante, el mamífero más grande de la tierra. Sí, porque lo que son esos productos o esos, todo lo que nos aporta la tierra, ajá, ahí viene. Se hablaba de la berenjena, recuerda que era el sustituto de la carne. No, eso no es sustituto nada, eso es carne vegetal. Vamos a darle a este niño que está aquí, vengo ahora, Fabio. ¿Pero ustedes lo tienen identificado? Sí. Son los perros del parque. ¿Y alrededor de cuántos perros? ¿Cuántas comidas traen ustedes? Yo traigo 10 todos los días. Otras compañeras traen más. Pero es obvio que alguien les trajo ya porque no están en eso. Mi amor, ¿quién te trajo de comer? ¿Quién te trajo de comer? Dime. ¿Y cuando sucede eso, esas comidas, alguien las recoge y las guarda? No, o si no está lloviendo, se les deja ahí y eso la come más tarde. Ok. Pero yo le traje su agüita, ahí está. Y mi amor, Shakira, la más bella. Okay. El collar anaranjado, para nosotros los rescatistas, significa que tienen todas sus vacunas al día, incluyendo la de la rabia. O sea, que eso del antirrábico, de eliminar a todos los callejeros, es una estupidez. Aparte de que tienen sus vacunas, están operados para que no se reproduzcan. O sea, se les castra y se les esteriliza. Son estériles, ya no van a seguir reproduciéndose porque no queremos perritos por doquier. Y aparte de que tienen cuidadores, como yo, hay muchas personas que hacen lo mismo. Por eso te decía, los buenos son muchos. Somos muchos. Sí. Y hay muchas formas de ser bueno. Hay muchas formas de mostrar. Sí, yo creo que todos somos buenos de diferentes maneras, ¿verdad? Ninguna hace nada. Son todas buenas. Y Ruth, la comunicadora. Ajá. Yo creo que ya estamos comunicando desde que nos sentamos aquí para andar, ¿verdad que sí? Sí. Desde que vamos contigo. ¿Qué tipos de programas realmente son los que te gusta realizar? Mira, ahora mismo estoy de la mano de Ángel Cuello en Dueñas de la Noche. Sí. Todos los días de 9:30 a 11 de la noche, en vivo. Y mirando aquí a Canela, que estaba en la calle, que fue rescatada de la calle y que ahora está buscando un hogar, sabiendo yo todo el sacrificio que hacen las personas que somos amantes de los animales, que el gobierno realmente hace su función porque tiene una unidad de protección animal que está comenzando a trabajar de forma más profunda. Para mí es un reto muy lindo, porque yo nunca había hecho televisión en vivo, primero. Segundo, yo nunca había hecho televisión todos los días. Diaria. Que es un real reto. Y tercero, yo tenía mucho que no hacía televisión. O sea, la poca televisión que llegué a hacer, yo la hacía grabada. Donde te puedes equivocar 20 veces, donde repite, donde no, esa pregunta no, quítala. O sea, pero cuando es en vivo, lo que ves es o sea, la esencia que captas ahí en todo lo que trabajamos con un grupo maravilloso, Michelle Alvarado, Benigna Rauri, con el doctor Franklin Polanco. Todo lo que captas es la realidad que estamos viviendo ahí adentro. Sabes que a mí me gustan más los programas en vivo. Sí. E inclusive por eso este programa, me trato de que sea así, suelto, ligero. Okay. O sea,
de expresiones, sí, para no sí. tener que estar cortando, vamos aquí, porque al final te resulta prácticamente hasta ideal, porque, claro, porque quieres arreglar tanto lo que vas a decir, que termina confundiendo. Claro. Sí, no, palabras rebuscadas. A mí me gusta mucho hablar como yo soy, sí, o sea, sin palabras rebuscadas y si me equivoqué, eso no es de que corte y vamos de nuevo, no. Y que las cosas fluyan, que los temas lleguen. Exactamente. Porque al final la gente se va a dar cuenta cuando tú estás imponiendo un criterio, porque así tú lo sientes. Claro. O si tú quieres, como uno dice, el que no está acostumbrado a caminar con zapatos, se va a notar. Claro. Se va a notar. Uh-huh. Quien no usa taco, la mujer que no sabe usar taco, ay, sí, inmediatamente se los ponga al tercer paso. Ya, ¿qué tercer paso? Desde que se pone de pie. O sea, las primeras veces que me puse tacones, me acuerdo perfectamente, eso era un drama. Y mi mamá decía, es que todavía no tienes edad para usar tacones. Y yo, no, es que ya, que si no comienzo desde ahora, ¿cuándo? Así mismo para mí son las expresiones de los programas en vivo. Excelente. Y son dinámicos, atraen. Ahora hay que tener la condición y el espíritu también. De verdad que sí, está siendo un reto muy gratificante en mi vida estar en Dueños de la Noche, de la mano de Ángel Puello y al lado de este equipo extraordinario de trabajo. Un programa que ha cogido un rating interesante, sí, en poco tiempo, porque ha marcado, sí, una diferencia. Yo creo que hacía falta un programa de contenido a esa hora. Sí, y sobre todo de adultos. Exactamente, que se pueda manejar delicada y éticamente un tema de adultos. Correcto. Porque una cosa es un tema de adulto llevarlo a una expresión morbosa, nah, y otra es llevarlo... Ya eso es vulgaridad. Exacto, y otra es llevarlo delicadamente, no precisamente como para que la gente quiera tapar el sol con un dedo, pero por si, por casualidad de la vida se te zafó un niñito cerca, un niño, una niña cerca, no, sí, haya problemas, ¿verdad? Cuando decimos de adultos, nos referimos a que el contenido sea para sentar a uno frente al televisor. Exacto. O sea, porque muchas veces habemos algunos que utilizamos expresiones simplemente para sonar. Sí. Y inclusive en horarios no adecuados. Ajá. E irrespetando hasta quienes pueden ser en ese momento los que estén frente a la televisión. Sí, es una cosa que ya lo hemos vivido muchas veces en la televisión, sí, mexicana, y para mí entiendo que lo que estamos haciendo es un rescate de la misma, con ciertos temas, abarcando ciertas plataformas también. Ya la televisión de hoy en día no es la televisión de antes, ya los medios de comunicación tampoco son igual que antes, ya muchos de nuestros jóvenes, de nuestros adultos también, lo que más ven son las redes sociales. Son más interactivos, son más amplios. Exactamente. Eso es importante. Ay, yo escojo lo que quiero ver, lo que me va a enseñar. Y llegamos a un público diverso. Sí. O sea, esa es la oportunidad que se nos da ahora. Anteriormente, simplemente aquel que estaba frente al televisor, uh-huh, era el que podía ver el programa. Sí. Sin embargo, hoy no. No. Yo no lo puedo ver a ese horario, pero lo puedo ver más tarde. O lo veo al otro día. O no lo puedo ver en la televisión porque estoy en un área que no tengo televisor, pero puedo verlo por internet. Sí. Lo puedo ver a través de Instagram. Puedo hacer un live. No sé. Cualquier cosa. Y si un tema me llama la atención, lo puedo simplemente dejar también. No, y puedo dejar mi opinión también. Exacto, del mismo. Exacto. Porque sí, ahí es lo interactivo, lo importante de la reacción del público. Sin tener que llamar 20 veces y que suene ocupado. ¿Tú te acuerdas cuando nos tocaba eso? ¡Llame ahora! Y el teléfono nunca sonaba porque estaba la línea ocupada. Pero muchas veces uno no se atrevía a llamar porque pensaba que eso era mentira. Ajá. Que claro, no lo iba. Bueno, pero yo llamé a muchísimos programas, o sea, Sábado de Corporán, Don Freddy, o sea, yo llamé a muchísimos programas y yo nunca pude comunicarme porque era tanta la gente que llamaba y las líneas se congestionaban tanto que no había manera, no había manera. Entonces ya la situación cambia cuando dice, pon un tweet, escribe por Twitter, escribe por Instagram, déjanos tu opinión en Facebook. Simplemente, si tú me conoces, mándame un mensajito por WhatsApp. O ponme un me gusta. Exactamente, dale me gusta a esta foto si realmente te gusta. Sí. Sí, la comunicación ha cambiado muchísimo y sacarle provecho. Nos obliga a nosotros también más. Sí.
Sí, pero sacarle provecho, yo creo que es una necesidad imperante, porque es que estamos en la época de la información y es cuando más desinformado yo puedo ver que a veces andamos. Hay más rumores que nunca, hay más noticias falsas que nunca.